A continuación, AM Diario. Cuatro años se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la torre digital de Diario de Chiapas, donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapachula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast a diario, y TikTok, porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores, y por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta al crecimiento de Diario de Chiapas Media Group. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Condiciones indignas en La Mosca, asegura la CNDH. En la estación migratoria ubicada en Chiapa de Corzo hay entornos inhumanos y degradantes. Migrantes retienen y golpean elementos del Instituto Nacional de Migración. Trasladaban a un grupo de extranjeros en un vehículo oficial. Atlante y Celaya definen al campeón en Liga de Expansión. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario a través de www.diariodechiapas.com/diariodechiapas y también hay noticias en los diferentes canales, en las diferentes redes sociales, nuestros diferentes espacios informativos. Recuerde que esta semana es de aniversario de Diario TV Multimedia y con ello Diario de Chiapas Media Group, porque se suma el Soconusco desde Tapachula. Muchísimas gracias a usted por su preferencia, porque año con año vamos sumando más a esta casa editorial. Y valga la redundancia, el año pasado fue la radio del diario y en este año estamos con Diario de Chiapas desde Tapachula. Vamos a ir con la información, la más relevante para que usted pueda cerrar debidamente la semana con toda la información. El clima en Diario TV Multimedia. Las temperaturas en este viernes 11 de noviembre de 2022. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 17. San Cristóbal de las Casas, 19 grados podría ser la temperatura máxima y 8 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 30 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Y ayer, de verdad, una mañana bastante gélida en San Cristóbal de las Casas. Parecía que se había esparcido por todo lo verde, ya todo el hielito ahí que con lo que amanecieron allá en la zona altos, pero pues sí se tiene presencia del frente frío número 8 que se estará desplazando por todo el estado de Chiapas durante este fin de semana. Debido al desplazamiento del frente frío número 8 sobre el sureste mexicano, en Chiapas se prevén lluvias e intervalos de chubascos para este fin de semana. Para el día viernes 11 de noviembre, se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones Norte, Frailesca, Sierra, Ixmocosta y Soconusco. Para el sábado 12 y domingo 13 se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros. Cabe recordar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, por lo que Protección Civil recomienda evitar transitar por calles inundadas y abrigarse debido a que se espera que bajen las temperaturas. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
Ahí está la información para que usted tome las debidas precauciones. Voy a tomar o retomar esta información de mi compañero José Cancino, que por supuesto está hoy en la portada de nuestro impreso Diario de Chiapas, respecto a la situación del día de ayer con el ataque que se dio por parte de una caravana de migrantes a elementos del Instituto Nacional de Migración, justamente asignados para venir a nuestro estado de Chiapas. Fueron retenidos y golpeados ayer jueves por integrantes de una caravana migrante que avanzaba a la altura del municipio de Pijijiapan. Los oficiales migratorios regresaban a su estado luego de un traslado de migrantes hacia la frontera con Guatemala, cuando se toparon con los extranjeros que avanzaban sobre la carretera federal Tapachula-Tapanatepec. A la altura de este municipio de Pijijiapan, los agentes fueron bajados a golpes de la unidad oficial además, y posteriormente retenidos al grado que amenazaban con linchar a los elementos del Instituto Nacional de Migración. La agresión obviamente fue documentada por varios automovilistas que pasaban en esta zona, y justamente fue que los testigos señalaron que los migrantes se armaron con piedras y palos para amedrentar a los automovilistas que pasaban por el sitio y obligar a que los pues frenaran ahí con todo y los elementos de migración, y ellos tuvieron que seguir su ruta, no sin antes causar destrozos en el vehículo oficial del instituto, y hasta entonces las autoridades federales no han activado algún operativo de contención, sobre todo de migrantes que avanzan por carreteras del sur de nuestro estado. Así la situación en esta franja fronteriza, donde los migrantes ya van solo a su paso. Ya vimos. En fin, hablando justamente de la situación migratoria, hay un pro y un contra. Pues ahorita estamos hablando de este ataque que vivieron los elementos del Instituto Nacional de Migración. Pero también hay que voltear a ver las condiciones que se han calificado como indignas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La estación migratoria conocida como La Mosca, en Chiapa de Corzo, donde hay condiciones inhumanas y degradantes que deben ser corregidas por el mismo Instituto Nacional de Migración, de acuerdo con la recomendación 197-2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Derivado de la última revisión al lugar, personal acreditado de esta comisión constató las condiciones de este lugar. Los baños se hallaban inservibles, sin agua y desbordados de materia fecal. Aunado al extremo calor y a la carencia de ventilación natural, con lo que se acreditó la violación al derecho humano de un trato digno. La población migrante que ha sido llevada a este lugar ha sido vulnerada en sus derechos humanos, y así se destacó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una situación que debe ser corregida de inmediato, aseguraron. Entonces, ahí el señalamiento principal va dirigido al comisionado Francisco Garduño Yáñez. Las violaciones al trato digno y a la seguridad jurídica fueron cometidas en contra de, cuando menos, cuatro personas en contexto de migración internacional, quienes entre el 1 y el 4 de mayo pasado fueron alojadas en esta estación migratoria. Sin embargo, personal de la CNDH presenció que más de 300 personas alojadas provenientes de una caravana también protestaron por las condiciones del lugar, además de problemas con la recepción de sus documentos. Sobre este hecho, la comisión determinó que las autoridades responsables dejaron de observar lo previsto en las normas para el funcionamiento de las estaciones y estancias provisionales migratorias, que establecen la responsabilidad de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración en la seguridad, la protección y el cuidado de las personas alojadas, y omitieron realizar las acciones señaladas en su plan para la atención de emergencias. Es la situación en La Mosca, allá en Chiapa de Corzo. Hola, Tapachula, por cierto, en la zona fronteriza, en Tapachula, justamente. Muy buenos días. Valeria Córdoba, muy buenos días. Te saludo con muchísimo gusto.
¿Qué tal, Lucero? Es un gusto saludar desde Tapachula. Y bueno, como bien sabemos, aquí la migración continúa de manera constante y es por eso que se ha dado una mezcla en la gastronomía haitiana con la mexicana y bueno, se ha dado una hibridación cultural que es un sustento económico para los migrantes y también nosotros como mexicanos hemos aportado a esto. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles. Es la hibridación cultural gastronómica que se ha registrado en la frontera de México con Guatemala. Se trata de los platillos haitianos con sazón mexicano que comercializan migrantes en la costa de Chiapas, como lo es el bullón, el arroz blanco en sosguá, manita de puerco en leguín, cuyos ingredientes lleva el arroz, salsa de frijoles, zanahoria en vinagre y para darle el sabor mexicano no puede faltar algo de picante. ¿Qué quiere? ¿Qué comida es la que ustedes preparan? Comida haitiana. ¿Qué es lo que lleva? Arroz blanco, fritas, muchas comidas. Son comidas buenas. ¿Pollo? Pollo, fritas. ¿Cuánto sale el plato? 60 pesos. ¿Está muy rico? Muy rico. Señalan que inició como una alternativa para obtener una fuente de ingreso mientras esperaban arreglar su situación migratoria. Sin embargo, con el paso de los días, ya no solo vendían sus platillos a sus connacionales, sino también a los habitantes de la región del Soconusco, y hoy ya forma parte de la riqueza cultural y gastronómica que ha propiciado el flujo migratorio en la costa chiapaneca. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y bueno, sin duda alguna, uno de los beneficios de que Tapachula se haya convertido desde ya algunos años en una ciudad cosmopolita. En otras noticias, te comento que el día de hoy quiero presentarte una historia muy especial de una rescatista independiente de animales en situación de calle o maltratados, que se trata de doña Carlota García, de 73 años de edad. Vamos al material que preparé respecto a esta historia. Adelante. Carlota García, o mejor conocida como Doña Piluchita, es una ciudadana tapachulteca de 73 años de edad, dedicada a rescatar perros maltratados o en situación de calle. Desde muy pequeña, inició en esta labor altruista con la finalidad de darle una mejor calidad de vida a estos seres. Mira, pues yo desde chiquita le dije a mi madre que quería ser veterinario, pero desgraciadamente aquí en Tapachula no había eso. Entonces ella no me dejó ir a México a estudiar y yo a mi madre de 10 años la llené de perritos que recogía de la calle, que los miraba mal, me los llevaba. Doña Piluchita realiza el rescate y rehabilitación de los animales con sus propios recursos, por lo cual menciona de suma importancia los donativos económicos o en especie que pueda recibir. A lo largo de los años ha conseguido ayudar a más de 100 perritos y actualmente cuenta con 18 listos para encontrar un buen hogar. El deseo más grande para mí es que ellos tengan un hogar digno, un hogar donde les den su comidita, los lleven al médico, les den sus vacunas, los atiendan como propios, pues porque cuando uno adopta es una responsabilidad. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Y bueno, es importante recalcar que México es uno de los países en el mundo, de los principales países con la mayor cantidad de perros y gatos en situación de calle. Entonces, al hacer estas acciones, también estamos propiciando que se reduzca la sobrepoblación. Y estas son las noticias que tengo el día de hoy. Regreso contigo a la capital del estado. Desafortunadamente, es una materia pendiente, sobre todo en Chiapas. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Muy buenos días, estamos pendientes. Siguiendo con información de esta zona en nuestro estado, las aguas negras que brotan de un perímetro roto en el paso denominado El Coyote, en el casco urbano de Ciudad Hidalgo, caen directamente al río Suchiate y contaminan aún más a especies de agua dulce que habitan en este importante afluente internacional. El mal olor que brota de este desperfecto
también genera problemas en todo el sector, afectan directamente a comerciantes, pobladores y hasta elementos federales que mantienen un operativo de revisión a extranjeros en esta zona. El agua negra acumulada, proveniente de varias colonias céntricas de Suchiate, no corren por el circuito de tuberías y salen directamente vertidas hacia el río y sembradíos aledaños, y esto genera obviamente una grave contaminación. Hasta entonces, el servicio de agua potable en Suchiate no ha solventado esta situación que lleva más de una semana generando incomodidad y, por supuesto, enfermedades gastrointestinales en personas que a diario tienen que permanecer en esta zona. El problema se agudiza al mediodía porque, de verdad, el escurrimiento de aguas se vuelve nauseabundo, se intensifica debido a que el calor pues expide no solamente los contaminantes, sino los malos olores. Información también de mi compañero José Cancino. Vamos al corte comercial, el primero de AM Diario. Tenemos mucha información al volver. Más gas, siempre seguro y a tiempo. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado Tú. Adquiere tus boletos en Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chiapas. Ahí te esperamos. Está en la línea telefónica mi compañera Janet Hernández. Janet, dos cosas importantes. A ver, ¿cómo amanecieron el día de hoy en San Cristóbal con el frío y la manifestación de las abejas? Hola, Lucero, muy buenos días. Pues hoy también cayó otra helada, está muy fuerte el frío aún, pero muy rico el clima aquí en San Cristóbal. Listo para que vaya el turismo hacia allá. Así es, para que venga todo el turismo a visitar San Cristóbal y a disfrutar de este clima tan rico que tenemos en San Cristóbal. Pues ahí está. Sin embargo, ayer se dio nuevamente una manifestación por integrantes de este grupo de las abejas. Así es, la mañana del jueves, familiares y mártires de Acteal de la organización civil Las Abejas se manifestaron pacíficamente frente al Palacio Municipal de Chenaló,
para denunciar el hostigamiento y violaciones de los derechos humanos por el ayuntamiento y agentes comunitarios en contra de sus agremiados, así también para pedir a las autoridades locales abran el diálogo antes de que sucedan hechos violentos, como los ocurridos hace 25 años en Acteal. En conferencia de prensa señalaron que estas violaciones van desde el corte de luz, agua, privación ilegal de la libertad y multas elevadas por falsas acusaciones a miembros de su organización. Urgieron la intervención del presidente de la República y del gobernador Rutilio Escandón para que esta problemática, que cada día se agrava en la comunidad Los Campos, en la comunidad Campo Los Toros, Bachén y Nuevo Gibelhoc, municipio de Chenaló, pueda ser frenada y se evite un enfrentamiento. Los sobrevivientes recordaron cómo se fue gestando la violencia, en 1997, cómo las autoridades minimizaron esos pequeños problemas que después se magnificaron, por lo que hoy pidieron al presidente de Chenaló, Abraham Cruz Gómez, no cometer los errores de las pasadas autoridades. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Muy buenos días, Janet Hernández, muchísimas gracias por la información. Y sí, trataremos de aprovechar estos días para visitar San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, Janet. Buenos días. Buenos días, buen fin de semana para ti. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos siguen y nos escuchan, por supuesto, también hasta la zona altos del estado. Y de regreso aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues bueno, estuvimos hablando de esta situación de manifestaciones, de secuestros de automóviles de la iniciativa privada por parte de estudiantes normalistas. Y bueno, el día de ayer se llegó ya a un diálogo y aparentemente a una solución a este problema, porque los habitantes de Plan de Ayala también estuvieron ya manifestando su inconformidad en las últimas horas. Y justo estuvieron presentes ellos, los habitantes de Plan de Ayala, estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá, representantes del gobierno del estado, y se logró la liberación de la obra del doble paso a desnivel del Libramiento Norte aquí en Tuxtla. Esto después de más de 2 horas de intenso diálogo entre vecinos, funcionarios de obra pública, educación, normalistas, obreros, representantes de empresas privadas como Bimbo, Coca-Cola y Pemex, que cotidianamente pasan por esta zona. Los normalistas aceptaron liberar también las unidades de las empresas retenidas, participar en un trabajo interinstitucional en el cual será testigo un comité vecinal de Plan de Ayala y serán acompañados este próximo martes a una mesa de diálogo en la Ciudad de México con autoridades federales. Sabemos que tienen ellos quizás ellos buenas intenciones, pero al afectar a otras personas hace que la población se moleste, ¿no? Porque estamos de acuerdo que se tienen derecho a manifestarse, pero no con violencia, ahora sí que robando o secuestrando, ¿no? Son libres de manifestarse, pero no de esa manera. Y parando una hora, por ejemplo, los señores trabajadores pues tienen derecho a ganar su comida, ¿no? Y el dinero, el sustento de su casa. Entonces en eso estamos de acuerdo, pero no la forma, o sea, la violencia, aventando petardos, aventando eso, lastimando a alguien. Entonces eso es lo que no estamos de acuerdo en la violencia. Pues esta es la situación y hay que recordar que desde un día antes, los vecinos ya cansados de estos bloqueos, del congestionamiento vial, de la toma de la obra, así como de acciones violentas como el saqueo de mercancía, de camiones de carga, el secuestro de autobuses, el robo de pipas, del combustible, bueno, en fin, todo lo que se ha hecho desafortunadamente, se acordó que ahí mismo será la reunión para que se dé total solución a este conflicto y también la obra pueda seguir su curso, porque ya se había dado a conocer que era una pérdida millonaria, más de $1,000,000 durante cada semana por esta misma situación. Donde continúan también las manifestaciones es en el sector salud. Y esto se da, dicen los trabajadores, porque hay acoso laboral, retención de salarios, en fin, diversas cuestiones como la persecución, muy, muy grave esto. Adriana Santos dio seguimiento a la manifestación el día de ayer aquí en Tuxtla Gutiérrez, igual en el Libramiento Norte. No queremos represión, solución, solución. No queremos represión.
Personal de salud del municipio de Comitán se manifestó afuera de las instalaciones de la Torre Chiapas al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez en denuncia de diversos atropellos cometidos en su contra por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Carlos Aguilar, encargado de asuntos laborales de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Comitán, señaló que derivado de las asambleas realizadas por el personal, donde denunciaron el abandono del sistema de salud de aquel municipio, pues no hay insumos para brindar la atención médica de calidad a la ciudadanía, han sido blanco de constantes ataques como acoso laboral, descuentos salariales, retención de quincenas y amenazas de despido por parte del titular del distrito, Carlos Aragón. No somos irrespetuosos, pero sí pedimos una solución. ¿Qué es la solución? Una mesa de trabajo. ¿Qué es la solución? Que dejen los heces. ¿Qué es la solución? Que nos dejen de hostigar. Es porque nos quieren despedir a más de 800 trabajadores. No es posible que hoy no tengan una solución en la cual nosotros hemos pedido que sea de manera con diálogo. Nosotros no estamos viniendo a ofender a nadie, ni queremos cerrar calles porque no somos vándalos, pero sí somos puntualmente trabajadores en los cuales están pisoteando nuestros derechos laborales, porque tenemos unas condiciones generales que nos rigen y nos permite la asamblea permanente. Anunció que prevén realizar más acciones a fin de poder entablar un diálogo para encontrar una solución a sus demandas, entre las que destaca una auditoría a Aragón por parte de la Secretaría de Hacienda por el presunto mal manejo de recursos. Si esto no se soluciona, nos vamos a ir sumando más y vamos a hacer acciones más drásticas. Ellos se han cerrado, no hemos tenido ningún acercamiento, ellos han actuado de manera pues muy arbitraria, se han acercado hasta presidentes municipales y como hoy les vuelvo a repetir, que se acuerden que vienen elecciones y que ahí van a ser los votos de castigo si ellos no se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Hacerle un llamado a la ciudadanía, a todas las organizaciones sociales y a todos los políticos y las autoridades competentes que den solución a este problema. ¿Por qué? Porque es un problema que nos compete a todos. Recordemos que estamos en una cuarta transformación que tanto lo mencionan, donde dicen más abrazos, menos balazos, queremos más abrazos, ¿con qué? Con la mesa de diálogo. Para Diario Media Group, Adriana Santos. El pueblo callado jamás será escuchado. Bueno, y donde también se manifiestan con inconformidad es en el municipio de Villa Las Rosas, donde la gente está asegurando lo siguiente. Voy a retomar esta información que se encuentra también en nuestra portada de Diario de Chiapas. En este municipio de Las Rosas se ha convertido en un pueblo sin ley. Pues con la complicidad del alcalde Antonio Orantes, la inseguridad, impunidad, así como la omisión y el abuso de las autoridades, se ha vuelto algo cotidiano, dice la ciudadanía, quienes también se manifiestan aterrorizados y sometidos por todo lo que en flagrancia se está cometiendo día a día. Un ejemplo de lo que sucede, dicen, son los llamados levantones de unidad de transporte público de los mototaxis, reconocidos que son retenidos y atacados por el grupo de mototaxis franjeados, mismos que son respaldados por la presidencia municipal y que son mototaxistas que no cuentan con los permisos pertinentes y necesarios, tampoco con la documentación. Y esta documentación que tendría que ser ante la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado. Los mototaxis irregulares únicamente fueron franjeados por órdenes de la autoridad municipal y de todo lo anterior tienen conocimiento las instancias estatales, ya que están interpuestas las denuncias ante las fiscalías correspondientes. Y se ha pedido la intervención de las autoridades en sus diferentes instancias para evitar conflictos y confrontaciones entre los mismos ciudadanos de Las Rosas. Así es que esta no solo es una denuncia ciudadana ante los medios de comunicación, ya está la denuncia correspondiente ante las instancias pertinentes. Marcos Ramos, muy buenos días en Cintalapa. También allá hay operativos, pero aquí sí, los operativos están listos. Para todos por parejo. Efectivamente, compañera, muy buenos días. Buenos días para toda la gran familia de Diario de Chiapas. Este jueves, diversas corporaciones policíacas realizaron un operativo de revisión de documentos, tanto a motociclistas como a mototaxistas sobre la Tercera Oriente, entre 6 y 7 Sur, en el barrio de Guadalupe. De acuerdo con Gilberto Reyes, delegado de tránsito, dijo que la idea de este operativo fue detectar todas las motos que circulan con el escape roto o alterado, provocando un descontento en toda la sociedad por la contaminación que provoca. En ese sentido, por varios minutos fueron revisadas varias unidades del transporte público en su modalidad de mototaxi. A varias de estas unidades les fue retirado el polarizado que traían el parabrisas, mientras que al menos 5 motocicletas
fueron trasladadas al corralón de grúas Armendáriz por no traer la documentación correspondiente o por el escape roto. Sin duda que este operativo molestó a muchas personas, quienes en redes sociales dijeron que mejor les quitaran las motos a los chavos que se la pasan echando carreras por las noches en carreteras y calles de esta cabecera municipal, poniendo en riesgo la vida de ellos y de la sociedad. Por lo anterior, se sabe que este tipo de acciones se seguirán realizando de manera periódica en horarios y puntos diversos. Lo que se busca es atender las denuncias que se tocan en la mesa de seguridad, donde participan todas las corporaciones policíacas, y este tema de los escapes rotos ha sido un dolor de cabeza acá en la región Valle. De información, compañera, muy buenos días. Marcos Ramos, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Un saludo para todos en Cintalapa, gracias por seguirnos y escucharnos en el 97.7 de FM. Vamos a ir al siguiente corte comercial. Tenemos más información, la deportiva, por cierto, al volver. Al volver en los deportes, Apertura 2022 concluye este sábado. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Estamos de vuelta en EM Diario, Jorge Mazariegos en el estudio y con la mejor información deportiva. Muy buenos días, bienvenido. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Así es, Lucero, la mejor información deportiva la tenemos, por supuesto, en AM Diario. Muy buenos días, qué gusto poder cerrar la semana con todos ustedes. Gracias también a toda la gente que nos escucha a través del 97.7 FM, la radio del diario. ¿Le parece si comenzamos esta sección hablando de una justa que se va a realizar allá en San Cristóbal de las Casas el próximo 4 de diciembre? Ya todo está listo,
abrieron ya el proceso de registros para la primera carrera VIP San Cristóbal de las Casas. Dieron a conocer que esta carrera será inclusiva, tendrán categorías para discapacitados, estarán con las premiaciones también del primer al tercer lugar, así como las distancias de 5 y 10 kilómetros que se van a estar realizando allá en San Cristóbal de las Casas. Llama la atención no solo la distancia, la sede, sino también la oportunidad que tendrán todos ustedes, comunidad de corredores en Chiapas, de participar por un automóvil que van a estar rifando el 21 de diciembre. La mecánica la va usted a encontrar en la página de www.vipsbarrera.com.mx/dinamica-vipsauto.html. Ahí usted podrá encontrar esta mecánica, cómo se puede inscribir a la carrera. Si usted es de Tuxtla Gutiérrez o de algunas zonas aledañas, pues puede usted llegar a este restaurante que está ubicado al lado poniente de la capital chiapaneca. Ahí usted va a solicitar el ticket, que le va a tener un costo de 99 pesos. Este costo o esta adquisición del ticket le va a dar la oportunidad de tener su número de participante, y además esos 99 pesos usted lo podrá hacer en consumo con el ticket allá en San Cristóbal de las Casas hasta un día antes de la carrera. Así que con ese mismo ticket usted podrá registrarlo en la página oficial para que el próximo 21 de diciembre usted pueda estar participando en la rifa de este automóvil. Así que habrán distintas categorías, distintas carreras, el sector de discapacitados también, que está activo con esta carrera de 5 y 10 kilómetros, a celebrarse el domingo 4 de diciembre a las 7 de la mañana allá en San Cristóbal de las Casas. Así que si usted está con esta inquietud de volver a las carreras, pues ahí estará la oportunidad de que usted lo haga. Habrá de manera recreativa, es decir, si usted nada más quiere llegar, correr, trotar los 5 o los 10 kilómetros con toda apertura, tienen ellos para este formato recreativo. Así también está el nivel competitivo, que estará tanto en la libre femenil como en la varonil, y que además habrá premiación para los primeros tres lugares, categorías veteranos y las categorías discapacitados. Y además, pues bueno, también si usted quiere participar con su hijo o su hijo le interesa que participe, pues bueno, también puede asistir. Hay distancias desde los 150 metros para que los pequeños puedan hacer el recorrido, que va a estar partiendo desde VIP San Cristóbal de las Casas, y que tomarán el periférico de aquella ciudad allá en la zona Altos. Así que pues estarán trazando una ruta que llegará hasta el Parque de los Humedales y habrá punto de retorno de nueva cuenta a la meta de este evento. Así que ya lo sabe, 4 de diciembre los registros ya están abiertos, habrá oportunidad para la gente con discapacidad sobre silla de ruedas y todos los medios por el cual ellos puedan hacer el uso de la competencia, y además usted también podrá participar en la rifa de un auto para el próximo 21 de diciembre. Ahí está esta información muy interesante para toda la gente que le gusta hacer carrera. Posteriormente se espera que esta primera edición pueda replicarse aquí en Tuxtla Gutiérrez. Vamos al fútbol americano, y es que la Organización Estatal de Fútbol Americano tendrá mucha actividad este fin de semana, no solo con la categoría intermedia que ya les habíamos dicho a lo largo de esta semana. Van a conocer a su campeón allá en San Cristóbal de las Casas cuando se dispute la gran final del torneo entre Búhos de San Cristóbal, o BSC mejor dicho, y el equipo de Raptors. Esto será en el Estadio Municipal el domingo a las 12 horas para que puedan darle marcha a lo que será la temporada intermedia. Pondrán punto final a esta categoría, pero les decía que tendrán más actividad, porque la categoría juvenil, la temporada va con la tercera fecha, la tercera semana, arrancando hoy viernes 11 de noviembre a las 4 de la tarde allá en el campus Chiapas del Tecnológico de Monterrey, la Casa de los Borregos. Estarán visitando, estarán recibiendo la presencia de BSC en esta ocasión en la categoría juvenil. Y el día de mañana sábado, todavía por confirmar, está el Club Osos
de Chiapas que va a recibir a Atlas. En esta ocasión le tocará el descanso a la plantilla de Toloques de Villahermosa, Tabasco, con lo cual esta organización estatal del fútbol americano pues dará marcha a lo que será la tercera semana de actividades dentro de la categoría juvenil, y el sábado estarán conociendo al campeón de la categoría intermedia allá en San Cristóbal de las Casas. Así que de esta manera, esta temporada pues ya pondrá en marcha pues tanto la fecha 3 de la juvenil como el conocimiento del campeón dentro de este sector intermedio. Enhorabuena para el equipo de BSC y de Raptors, que estarán en busca del título, y también la mejor de las suertes para todos los cuatro equipos que van a estar en esta jornada número 3 de este torneo. Así que pues ahí estaremos dando seguimiento a todo lo que conlleva el fútbol americano. Para cerrar la sección vamos a platicar de la Liga de Expansión MX, que este fin de semana va a cerrar el torneo Apertura 2022. El equipo de Atlante estará visitando el Estadio Miguel Alemán, la casa de el Celaya, en donde definirán al título de esta categoría. Ya se disputó la primera parte de esta final. La final de ida lo hicieron en la Ciudad de los Deportes, la Casa del Atlantes. No hubo goles, se quedaron sin anotación, 0-0 el marcador. Así que todo se tendrá que definir el día de mañana allá en el Estadio Miguel Alemán Valdés, la casa de el Celaya, para disputar la final de vuelta dentro de la Liga de Expansión. El horario será a las 5 de la tarde, es la gran final este sábado 12 de noviembre, alrededor de las 7 de la tarde, 7 de la noche, ya estaremos conociendo quién es el campeón dentro de esta categoría del fútbol mexicano. Así que el Atlante y el Celaya protagonizan la gran final del Apertura 2022 de esta edición de la Liga de Expansión MX. Ya con esto comienza a cerrar el fútbol mexicano. El día lunes habrá actividad para las féminas cuando se dispute la final entre América y Tigres en las situaciones de la categoría femenil del torneo de Apertura. Así que con ello darán paso para ya cerrar de manera completa pues esta apertura y ya enfocarnos a lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022. Quiero recordar, una de la tarde estaremos a través de la frecuencia del 97.7 FM con la remontada. Tenemos entrevistas. Si usted quiere seguir atento a todas las carreras, pues bueno, no se pierda la remontada el día de hoy, porque vamos a estar platicando del medio maratón internacional Chiapas que se viene para este 27 de noviembre. Todos los detalles lo tendremos en punto de la 1 de la tarde, así que ahí lo esperamos junto a Eduardo Solís. Vamos a detallar también todo el tema del fútbol nacional. Hay que platicar del básquetbol, del fútbol americano, que el día de ayer arrancó la jornada número 10 de la temporada de la NFL, y además todo lo que conlleva el deporte local, así que los esperamos a través del 97.7 de FM. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente para ti, Jorge Mazariegos, excelente fin de semana. No sin antes informarnos de toda la actividad deportiva en la remontada en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Lucero. Buen día. Muy buen día. El panorama COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Estadística. Bueno, de acuerdo al último panorama epidemiológico por COVID-19 dado a conocer por la Secretaría de Salud, son 6 casos nuevos, 5 en Tuxtla Gutiérrez y uno más en Palenque por esta enfermedad. Afortunadamente, sin registro de defunciones. Y digo afortunadamente porque también está en manos de nosotros continuar con esta tendencia a la baja. En otros temas de salud, los alumnos en riesgo de padecer diabetes. Marco Alvarado nos comenta los motivos. El sobrepeso y la obesidad es prácticamente una emergencia de salud en nuestro país, especialmente entre los menores de edad. Y es que, de acuerdo con especialistas en el área de la nutrición, es importante modificar los hábitos de alimentación que están causando esto.
La alimentación desordenada en la que se consumen altos niveles de productos ultraprocesados es la que está causando que cada vez sean más los alumnos del nivel básico con sobrepeso, obesidad o en una condición prediabética. Así lo alertó el especialista en nutrición y bariatría Sergio Irán Martínez Salazar. Nosotros los adultos propiciamos que nuestros hijos ganen peso. Otra de las cosas que ha contribuido es que cada día hacen menos ejercicio. Con toda la tecnología que hay ahora, el niño hace menos ejercicio. Van a haber niños, ya empiezan a haber adolescentes que presentan infartos, adolescentes que ya tienen problemas de columna o de hipertensión o la misma diabetes. Sugirió en este sentido que se reviertan los hábitos de compra que favorecen el consumo de las harinas, azúcares y las grasas y que se priorice el de las frutas, verduras, alimentos naturales y, muy importante, que haya actividad física constante. En relación a los niños, yo les digo a los padres, no le diga que va a estar a dieta, simplemente usted haga un cambio en el hábito de compra. Cada día compre menos alimentos, golosinas, galletas, cada día mermeladas, todo eso, cada día compre menos. Entonces tenemos que empezar a temprana edad a que el niño se haga un hábito correcto de comer para que en su adolescencia y en su edad adulta tenga menos problemas de salud. Un cambio en los hábitos y sobre todo aumentar la actividad física son elementos clave para contrarrestar que más niños y niñas tengan sobrepeso, obesidad, diabetes e incluso hipertensión antes de llegar a los 15 años. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación. Y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Se ha designado al nuevo titular de la Fundación Colosio en Chiapas, y esto con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo de las bases y los sectores dentro del Partido Revolucionario Institucional. Se llevó a cabo justamente este nombramiento del titular de uno de los sectores más importantes del PRI, como lo es la Fundación Colosio. A través del titular del PRI en Chiapas, Rubén Suart, se nombró a Mario Escobedo Madrid como titular de este sector, que ha sido un emblema en el priismo, no solo en nuestro estado de Chiapas, sino en el país entero. Por ello se avizoran cosas importantes en favor del partido, por supuesto de sus militantes, y también en favor de una estructura que permita ser una alternativa para los ciudadanos en nuestro estado de Chiapas. Voy a enlazarme ahora con mi compañero Luis Carlos Silva a la Ciudad de México. Luis Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero, te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio para informarles que en el caso de la joven Ariadna López Díaz, una de las que ha sido más señalada por redes sociales en el tema de feminicidios, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pone fin a las suspicacias respecto al accionar de su homóloga, la Fiscalía precisamente del estado de Morelos. Advierte que la segunda necropsia al cuerpo de la joven, llevada a cabo en apego a estándares internacionales, fue realizada a petición de familiares y practicada por expertos en la materia, luego de que el fiscal de Morelos, en ese caso Uriel Gándara, asegura que desafortunadamente esta situación ha generado cualquier cantidad de atropellos. Cada intervención científica, dice la dependencia, tiene su propio valor, y es un proceso penal que permite las opiniones y resultados emitidos por expertos, sino de forma contradictoria. Además, señala Lucero que con esta investigación la Fiscalía busca objetividad y la verdad de los hechos para no negar una especulación y evitar lesionar aún más a la familia y sobre todo la memoria de la víctima. Cabe destacar que hace unos días el fiscal de la Fiscalía de Morelos reconoció que hubo un tema muy importante, sobre todo por la apreciación en los resultados, además de que se habría mencionado que el mismo fiscal pidió matizar el caso y evitar con ello las especulaciones. En respuesta, el gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, le ha solicitado a los diputados morelenses, Lucero Auditorio, que llamen a cuentas al mismo funcionario para que él responda el porqué de esta averiguación previa, porque una denuncia que fue presentada en tiempo y forma ahora tiene un giro de 180 grados. Finalmente, te informo que peritos expertos en la materia de comunicaciones, genética forense, criminalística, fotografía y mecánica de hechos, entre los que están más importantes allá en Morelos, se descarta que hay posibilidades de que no sea una apreciación, sino que se trata de un procedimiento científico y jurídico con el cual se pone fin a las especulaciones respecto a la verdadera causa de la muerte, sobre todo tomando en cuenta que la joven había recibido cualquier cantidad de golpes de parte de sus agresores. Te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte, y que pases un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Buenos días. Muy lamentable situación. Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Buen fin de semana para todos hasta la Ciudad de México. Y bueno, pronto aquí en Chiapas tampoco hay avances con el feminicidio de Estefanía. Adriana Santos nos pone en contexto. Han transcurrido 5 días desde el terrible hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Estefanía Martínez en la carretera Tuxtla Emiliano Zapata. Ante esto, no se conoce el avance de la carpeta de investigación y el principal sospechoso continúa en libertad. La noche del pasado sábado se informó de la localización del cuerpo sin vida de la joven Estefanía Martínez Matías, quien había sido reportada como desaparecida desde el 30 de octubre en Tuxtla Gutiérrez. Pese a que este caso acaparó la atención de la ciudadanía, las autoridades siguen sin dar a conocer los avances de la investigación, a pesar de que la familia ha señalado tener indicios del principal sospechoso. Iba con un amigo que ha cambiado sus versiones, porque a mí me dijo que la fue a dejar a las 10 de la noche, y a otra amiga le dijo que la fue a dejar a las 11 de la noche. El único mensaje, la única llamada que me dijo es que iba a ir a una fiesta con este amigo, y fue lo único que me dijo. Ya abrieron la carpeta de investigación, pero ya son 6 días y no nos resuelven nada, no nos han dicho nada. De acuerdo a la información proporcionada por la familia, al filo de la medianoche del pasado lunes, su cuerpo fue entregado y trasladado a la colonia Nueva Palestina, en el municipio de Ángel Albino Corzo, en donde, entre aplausos, fue despedida por sus seres queridos.
Este viernes, en punto de las 4 de la tarde, se realizará una marcha para exigir que este caso no quede impune, el cual se suma a las 53 muertes contabilizadas por el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Las extorsiones continúan al alza y esto está ocurriendo también en el municipio de Berriozábal. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Sí, como bien comentas, el secretario de Seguridad Municipal, Germán Alegría, dijo que hay un alza en el número de denuncias sobre casos de extorsión o intentos de extorsión vía telefónica. Resaltó que la mayoría de estos casos son de una alada 962, en donde normalmente les piden un dinero por haberse ganado un premio, un depósito, o incluso dicen que son de alguna empresa bancaria, en donde les dicen que es que necesitan acumular puntos. Y esta situación, pues, muchas personas las tiene preocupadas en algunas cuestiones. Por ello, advirtió que lo importante es escuchar y colgar inmediatamente, o si bien tienen más paciencia, poder escuchar bien lo que le dicen y posteriormente acudir a presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Pidió no caer en esta situación y que esperan que la ciudadanía tenga calma y que pues no caigan, no hayan casos de extorsión, que no caigan en el juego de los extorsionadores. Esta es la situación que se vive aquí en Berriozábal. Sí, hay que tener mucho cuidado, no solo en Berriozábal, en cualquier lugar, de verdad, y desde cualquier lugar se cometen este tipo de delitos. Nos marcan de números que en la vida podríamos conocer de dónde provienen. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado con esto, de preferencia mejor no contestar, ¿no? Si no conocemos el número. Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. Dale, buen día, hasta luego. Buen día. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Una persona lesionada y miles de pesos en daños materiales fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico registrado sobre el tramo carretero Teopisca-San Cristóbal, y ahí estuvieron los elementos de las diversas corporaciones. Los vehículos involucrados fueron una unidad particular y un vehículo de transporte público en la modalidad de taxi. Fueron impactados de frente, resultado una persona lesionada, auxiliada también por paramédicos de Protección Civil y trasladado a un hospital de San Cristóbal. Los elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de levantar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que las unidades fueron remolcadas a un corralón en Teopisca. Por otra parte, en Tonalá, la mañana de ayer jueves se registró un percance donde se vieron involucradas tres unidades. Los hechos se suscitaron en el tramo Tonalá-Paredón, a la altura del puente a desnivel. Según se dio a conocer, el presunto responsable se trata del conductor de la camioneta particular de color azul Nissan NP300 con placas del estado de Chiapas, al parecer conducida por Karina N., y ella chocó con un taxi del sitio libre y al impacto pues alcanzó a otra unidad del sitio Unión y Progreso. Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía de Tránsito para deslindar responsabilidades. La encuesta que circula durante esta semana. En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. Según encuesta publicada en Diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el estado. ¿Usted qué opina? Respóndenos. De acuerdo con los resultados. No coincido con los resultados. O simplemente te da igual. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Muchísimas gracias por habernos seguido durante esta semana.
Sobre todo porque es de aniversario para Diario TV Multimedia y para toda esta casa editorial. Estamos de fiesta y gracias por continuar con nosotros durante la próxima semana y siempre con su preferencia. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. En los controles de radio está Manolo Vázquez y en los controles de televisión Charlie Solís. Muchísimas gracias, muy buenos días, buen fin de semana. Nos vemos el lunes, 8 en punto, AM Diario. Editorial de Diario de Chiapas. Es fácil decirlo, pero para concretar esta hazaña hacía falta liderazgo, estrategia y principalmente la vocación, empeño y el amor al trabajo de jóvenes emprendedores que hoy tienen bien puesta la camiseta para que el Diario de Chiapas Multimedia sea hoy, en esto de la tecnología digital, el líder de Chiapas. Multimedia está de manteles largos, cumple 4 años de haber ingresado al mundo de la tecnología para lanzar su barra programática en otro concepto, en el que se usan los equipos digitalizados más actualizados para transmitir las noticias hasta el rincón más recóndito de Chiapas. Aparte, son ya 13 años desde que Multimedia inició a transmitir programas en un pequeño espacio con una cámara, un par de micrófonos y el entusiasmo que en ese entonces contagió el hoy director general, Gerardo Toledo Coutinho, quien junto con el bien recordado maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar comenzó la aventura de estar presentes en el mundo digital. El liderazgo del corporativo Diario de Chiapas, hoy convertido en Media Group, se consolida al tener los servicios en todas las plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, página web, programas especiales, 3 noticiarios al día, la radio del diario a través del 97.7 de FM y el tradicional medio impreso con 47 años de estar vigente en la lectura de los chiapanecos. El cumpleaños de Multimedia con sus transmisiones en vivo desde la Torre Digital y las que efectúa el amplio equipo humano de reporteros desde la capital del estado y con los corresponsales comprometidos desde los municipios más importantes de Chiapas son hoy una realidad digna de reconocer. La cobertura de la información que hacemos llegar a miles de usuarios de otras latitudes es difundida por este conjunto de profesionales que están en vigentes y presentes las 24 horas del día. No está de más reconocer que Multimedia también está en la zona del Soconusco, en Tapachula. Con instalaciones propias y un equipo tecnológico vasto, se trabaja para tener la información de primera mano, principalmente con el tema migratorio. El éxito no tendría cabida sin el liderazgo y apoyo incondicional de Gerardo y Rogelio Toledo Coutinho, director general y gerente general respectivamente, quienes al frente del timón llevan el barco a buen puerto. A todos y todas, gracias por el empeño y dedicación a su trabajo. ¡Felicidades para todos y todas!